Cortita y al pie la presentación. Me encanta, realmente me encanta. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo horario de Jazz Cycling que vamos a tener desde el día de la fecha. Después del descanso, volvemos y en horario renovado. Habíamos estado en Dinamarca con tres, eh, eh, a las 10 de la noche. A partir de hoy, vamos a estar siempre a las 9 de la noche en vivo. Para los que nos quieran ver en vivo, después, las muchas personas que nos ven durante la noche y el día siguiente también van a ser muy, pero muy. Bienvenidos. Etapa número cuatro. El Tour arranca su segunda semana. Si se quiere, esta vez habrá cuatro semanas y podemos contarlos de esa manera, o la segunda parte de la primera semana. Arranca con un día en el que se olfateaba trampa. Arranca con un día en el que estábamos todos atentos y pensando: ¿se corre pensando en hoy o se corre pensando en mañana? Que mañana para mí es una de las etapas reinas, si no la reina de esta edición 2022. Me dirán, ya llega a la montaña. Mañana vamos a tener pavé. Mañana vamos a tener 11 sectores, casi 20 kilómetros de adoquines destrozados. Que va a destrozar la carrera, no tengo la menor duda. Ahora bien, hoy ganó Butvanar. Después de tres segundos puestos consecutivos, hoy pudo quitarse la espina y ganar. Y no ganó al sprint, ni ganó en crono, ni ganó en etapas de alta montaña. Creo que era lo único que le faltaba, ganar escapado, solito y solo en una etapa como la de hoy. Con un puerto, una tachuela de apenas exactamente 900 metros al 7.5% donde el equipo Jumbo propuso que ganara Van Aert. Creo que no se dieron cuenta nunca, que creo también por primera vez habían soltado a Pogachar. ¿Cuántos metros? No se sabe, no se vio, pero Pogachar no estaba y en la única imagen que hay allá al fondo no se veía Pogachar, pero creo que ni Roglic ni Vingegaard y el propio Aer se dieron cuenta de lo que estaban consiguiendo. Y Aer se fue por la victoria. Y se mostró más fuerte Bingegar que Roglic. Un Roglic que se dio terreno en su momento, en su lugar. Que son esas cotas muy duras y con mucha potencia. Llamativo, llama la atención. Y después quedaron los tres de niños, los tres de niños. Pero adelante quedó Yates. Y se soltaron un poquito Thomas y Dani Martínez cuando se quedó Roglic. Por lo tanto, la lectura. Hay muchas de esta etapa. ¿Jugó bien Banaert? ¿Debió haber ganado o debió haber esperado a Vingegaard que ya había soltado a Pogachar? Vingegaard está más fuerte que Roglic? ¿Por qué no le tiró un metro a Adam Yates? ¿Por qué no tenía o por qué no quería? Preguntas que me sigo haciendo. ¿Y Roglic? ¿Qué pasó con Primo Roglic? ¿Por qué se dio terreno en ese repecho donde habitualmente los pasa sin ningún tipo de problema? Y no solo los pasa, sino que saca diferencias. Y en el INIOS. ¿Quién está más fuerte en el niño? Si era en Thomas, como creen dentro del niños y como cree el mundo entero, prácticamente, menos nosotros los latinoamericanos, ¿qué pasa con Dani Martínez? ¿Cómo está Dani Martínez? Coedo afectado de la caída y Adam Yates. Fue el más fuerte en la crono. Ahora también es el más fuerte en esta etapa difícil. Pero va de mayor a menor. Son muchas preguntas que tenemos para analizar en este día y por eso y por suerte tengo el privilegio de estar acompañado por dos que estuvieron ahí hace poquito. Hace poquito. Hoy no va a estar Caro Peñuela. Hoy no va a estar la campeona nacional colombiana porque tiene un compromiso que ya se nos va para los Estados Unidos. Pero desde mañana también va a estar a las nueve de la noche, insisto, de Argentina en vivo. 7 de la tarde Colombia, Ecuador. Bueno, ustedes ya saben todos en qué horario es en cada uno de sus países. Hay muchas preguntas. ¿Qué pasó hoy con Nairo qué pasó con el toro Durrao? y al resto de los favoritos Blasop también se dio terreno le dieron vida a Tade y en un día que podrían haberlo golpeado bueno de eso y mucho más vamos a charlar ya mismo le doy la bienvenida a mi querido amigo el señor Sergio Luis Checho Henao. cómo andas Checho buenas noches Mario buenas noches para ti eh, para todos nuestros seguidores y bueno eh, encantado de estar hoy hablar de una etapa bonita etapa emocionante y de un golpe de autoridad de, que puso hoy el, el líder, ¿no? Ganando. No, no es común ver al líder vestido de amarillo celebrar y de la forma que lo hizo Van ver creo que una exhibición hoy. Le vamos a dar la bienvenida al señor Harlinson, País Pantano, y ya vamos a arrancar con el debate. ¿Cómo andás, País, querido? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos los seguidores. nada ah, también como, como dice Sergio, ¿no? Sorprendido. Muy sorprendido con... La etapa de hoy me la disfruté muchísimo. No esperaba que, que hubiese pasado esta masacre que pasó, pero, pero yo creo que van a a ha demostrado que es de los corredores más fuertes que hay en el pelotón en estos momentos. Bueno, con más de 200 personas que ya nos están acompañando desde el vamos, les quiero dar la bienvenida a todos, bienvenidos y vamos a disfrutar esta noche. Y, y yo les quiero preguntar antes de meternos en, en la etapa de hoy, ¿cuándo se conocieron? Ah, ¿con Henao? Sí, con Checho Henao. Ese lo conozco desde que teníamos, que ¿15 años? Claro, vuelta al, vuelta al, al futuro en, en... Vuelta al futuro en... En el, sí, meta, en, el, en el Meta, ¿no? En el Meta, sí. Sí, cuando yo, cuando, yo bueno, el, cuando yo era bueno, el pelado era un peladito regularcito ahí, queriendo salir adelante el pelado. Era, era un pecosito ahí todo, con una camisa tan grande que eso le hacía humo la la camiseta de la montaña me acuerdo que la ganó pero me rendía país es verdad país era, era un pisterito era, era un pisterito ahí y desde ahí desde ahí conocí a ese negro pero pero <laughs> para, para pero una cosa es conocer si otra cosa es empezar a porque son muy amigos cuándo empezó esa amistad de, de, de cruzarse en las carreras de compartir algún equipo cuándo cuánto, cuánto empezó eso me, no, me, llevó, me, me, me llevó a masacrarme yo. No, al año siguiente, Mario. El año siguiente, y claro, yo tengo fama que entreno muy duro, que soy muy leñero, que, que, que voy muy rápido, pero todos querían entrenar conmigo. Todos, mi mamá sabe que había tenido una pieza para Tancur, para Pantano, hasta Chávez. Todos querían entrenar con Enao. Yo no sé de qué se quejaba, pero todos <laughs> llegaban a, la, a mi casa. La verdad, la verdad, la verdad, Mario. O sea, Sergio, póngale cuidado me llevó a la casa de él. En la casa de él tocaba dejar los teléfonos afuera para que entrara la señal. Ah. Había, había, sí, había un lugar para que entrara la señal. Entonces, yo vi que para llegar a la casa de él era destapado. Cuando me llegué, yo, bueno, mañana además que nos vamos en carro <laughs> para Río Negro. <laughs> Unos desayunos, Mario, que eso parecía almuerzo. <laughs> Como para, ya, la lieja, para, para la lieja. Eso, como una lieja. <laughs> a las 5 y media de la mañana. <laughs> y yo, we, pucha, bueno, cuando yo todo, me acuerdo tanto que yo todo contento contenta colocarme el uniforme y me dices que no, para el uniforme lo llamó en una maleta. Como así que una maleta y yo, salga en todo terreno. Eso era como 45 minutos de todo terreno, duro. Los primeros días, Mario, y llegamos a la casa, a Río Negro. ¿Acuerdas bicicletas de ruta? Nos cambiamos, hacíamos cinco o seis horas lo que tocaba hacer, y de vuelta la misma historia. Pero lo <laughs> más chistoso era que ese río no contaba. Ese, ese tiempo que hacíamos en la ah, ah, o sea, eran cinco horas de ruta más una hora y media de, de montar sí, y de sí, Pero sí, ese, sí. Era, ese era el calentamiento, es que para pues, no me entiende, era el calentamiento y después era el, el, el aflojar, lo que hacen hoy los rodillos cuando terminan Pero ¿para qué edad, edad tenían? ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? Da 16 años, 15, sí. 15, 16 años teníamos juvenil, éramos juvenil, la verdad. Y. y, 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 y... Yo lo veía en la salida y lo volví a ver en la casa. Yo llegaba allá a la casa de Río Negro y me acostaba en la cama y yo, Uf, uy, Dios mío, ¿sabes lo que me espera? No. Qué bárbaro. Pero, Pero todos iban allá, allá está. ¿Quién sí. pasó primero a profesionales, Checho? Eh, no, yo creo que juntos, Pantano, ya empezamos correr, Sí, con el, el venir, eh, Digamos que en Colombia Espación ya se dice uno que es profesional, ¿no? Porque ya uno está aquí, Correo Nacional, y ya bueno, País y yo con el deporte, yo ya pasé al Sky, y gracias a la vida, pues nos dio la, el privilegio de, de compartir o, o de estar en, en equipo el World Tour y correr el tour en diferentes equipos, compartir selección. No, lo que dice Pantano es verdad, yo creo que ante todo hemos tenido una gran amistad. Eh, hasta lo he considerado como un hermano, le he conocido sus alegrías, sus tristezas, sus despechos, me le toca aguantar todo. <laughs> hasta de despechos me toca llorar como un niño, allá porque lo dejaba la novia de todo. Oiga, yo me, yo me acuerdo, Mario, yo me acuerdo que ¿no ¿te acordás? Para, ya vamos a hablar del tour, ¿eh? ya vamos, a la gente sí, ya, sí, ya, sí. Vamos, ya vamos, pero para un segundito. A ver, por favor. Oiga, nosotros en Europa Pelados, jóvenes, tan niños, y hablamos de las novias. Y yo me acuerdo que Sergio siempre me hablaba de Carolina, de la que es ahorita, hoy en día sí, su esposa. Bueno. Y nosotros, ilusionados por allá, con otro bien pelado, corriendo por allá y hablamos de las novias y tal. Y él, no, qué caro, qué caro, idea. Me lo enrearon, idea. Me lo robaron. Le, <laughs> le, ya, <laughs> que no tengo adri. Y, y, y algo, en, en, en el tour. En, en alguno tour que hayan compartido, ¿se hablaron alguna vez de decir, che, mira dónde estamos? No, nosotros dos, ¿te acordás cuando entrenamos? Sí. Ah, siempre, lo... siempre, ¿Sí? siempre, siempre, siempre. Sí, claro, pero bajaban a la realidad de decir, che, mira dónde estamos, loco, sí, ¿dónde... Sí. lo que éramos y dónde estamos. Eso, sí. eso lo habla no solo uno con Pantano, sino con muchos que he tenido la oportunidad de empezar desde, ejemplo, con Rigo, ¿no? Bueno, Rigo pronto es más tranquilo, pero los Rigo también empezamos desde los, éramos de la misma, edad, Pantano, Rigo corríamos éramos rivales y empezamos corriendo aquí en la región y claro y se ve uno en París no cuando uno veía el tour por televisión ver a Armstrong no los veía uno era y ya uno está ya uno como que hay veces se le olvida todo el proceso o lo que soñaba antes y decir pues me de pantano un hermano que estuvo en casa entrenando en todo terreno sufriendo lo que sufrió conmigo porque lo cuenta como ahorita <laughs> como, me río ahorita una me una aventura río. sí pero claro claro que, que, que nos sentamos a veces en el tour en el pelotón atrás cuando vamos tranquilos a hablar y de dónde estábamos y no no eso es eso es lo bonito de, del ciclismo todo el esfuerzo todo lo que es el sacrificio y le, que la vida y la suerte te premien con, con poder compartir anécdotas como con Pantano de estar en un mismo tour y, y verlo ganar estar en el tour cuando él ganó, yo creo que él, él solo sabe lo que se siente ganar en un Tour de Francia yo no tuve la posibilidad pero el tour es el tour él sabe. <laughs> claro. claro. Porque vos sí. sos mejor país que, que Checho. Me lo decías el otro día por privado, ¿no? Sí, sí, sí la verdad es que. No, pero la verdad es que con Sergio hemos tenido muchas anécdotas que seguramente más adelante las vamos a compartir. Uh, para por lo menos para verlo ahí, juepucha, peleando contra Alberto y Alberto a qué? Qué, 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 qué falso. A mí me decía, vamos, país, no te desconcentres y después a. Ah, Llega sí. y le da un abrazo al contador y que atrás le ayudaron mucho a Enao y, y, no, y no dele país entregue. Y que, hay, hay mucha falsedad, ¿eh? Marlo, Marlo. Qué lindo. Poca bueno, a, a nuestro CEO, el señor Joe Sebastián Jarry, le aviso que el próximo programa que voy a hacer acá en Jazz Cycling va a ser Asado con ustedes. Y vamos a prender la cámara. No vamos a olvidar que estamos acá y vamos a prender la cámara y nos vamos a reír. Y quiero sí. que cuenten todas esas anécdotas porque deben ser. Especiales. Así que bueno, eh, qué bueno, estamos contando algunas en estos días. Eh, Checho país, bueno, vieron la etapa de hoy, por supuesto, y la gente ya está debatiendo a full, eh, a full con la, con la etapa de hoy. Y yo les pregunto, ¿cuánto va a pagar el Jumbo esta victoria de Budbanaer? Voy a lo siguiente. Para mí, cuando ganó Butvan Aert, dije, wow, qué bárbaro, espectacular, qué gran victoria, notable, bla, bla, bla. Después, punto, cuando empezamos a analizar y veo que en un momento habían cortado, se habían cortado Roglic, Bingegar y Van Aert, junto a Thomas, a Dani y a, y a Yates, lo habían cortado a Pogachar y al resto, pero a Pogachar. Y digo, y no le sacaron ningún provecho. Después veo que también se habían quedado solo con Bingegar y Yates. Y tampoco le sacaron ningún provecho Y después pienso, digo, che Pero mañana para mí es una etapa reina No habrán gastado, ya que siempre dicen Que se gasta, ¿no? Con estos ataques No habrán gastado de más hoy, pensando en mañana Para lograr una victoria de etapa ¿Qué busca el Jumbo en este Tour? ¿Ganar la general o ganar Etapas con Maná? Tengo un montón De preguntas, pero todo en torno al Jumbo, y me gustaría ver qué opinan ustedes ¿Cómo, cómo leyeron esta etapa de hoy? Mario, yo digo que ¿Cuánto va a pagar el Jumbo por, esta, por este esfuerzo hoy? No, yo creo más bien cuánto le irán a pagar, ¿no? El patrocinador, el sponsor, por la forma, ¿no? Etapa es etapa en el Tour, aparte con la camisa de líder, con esas divisiones, el Tour es el mejor escenario para mostrar. Y, y yo creo que hizo el Jumbo muy bien, ¿no? Sabía que contra, para mí tienen uno de los hombres más fuertes en este inicio de Tour, lo ha mostrado Bob, ¿no? Se ha mostrado muy fuerte y, y bueno, por ahí yo no pensaba era descolgar a, que en un momento se hubiera descolgado Pogachar o los sí. otros rivales, sino yo creo que estaban centrados eran en jugarse la etapa con Banaer. Por ahí si de pronto se daba que, que no se reagruparon los otros podían pescar, pero yo creo que ya el, el trabajo ellos lo hicieron cuando Van Ayer se que se, se va solo, no eh, igual el desgaste yo creo que lo hicieron tanto los de adelante como los que van en el medio, porque yo creo que me, no me imagino la tensión con la que irían o el estrés para para entrar bien ubicados a ese puerto, entonces ya hay veces es un problema de ubicación que yo creo que cogió a Pogachar mal ubicado y, y, y a otros corredores, Sí, pero yo creo que la intención de pronto no era descolgar a otros corredores, si por ahí se daba, pues bueno, bienvenido, pero yo creo que el plan era para que ganara Banada. Mm, ¿Ahí vos bueno, qué opinas? No, yo pienso que... No sé, yo, yo como leí la carrera, yo pienso que ellos están jugando a reventar a la gente y, a, y a aprovechar que. Mucho, yo creo que el 90% del pelotón no, no se imaginaron lo que iba a pasar eso. Entonces, coger un poco a un Pogachar, como lo cogieron hoy, no, de pronto no en una buena ubicación. El jumbo aprieta, se va con el grupo como lo hicieron en el Dauphiné, la Pori, y, uh -huh. y, y van a ver. Yo me imaginé que iba a ser eso. Y para mí, sí, bajaron la etapa y todo. Pero yo pienso que en esos momentos van a Banner pensó con el corazón y no con la cabeza. Porque es que tenía a Wingen Garay adelante y hubiese sido una oportunidad para meterle. A ver, no hablemos que le va a meter un minuto, pero sí le hubiera metido tiempo a Pogachar, que al final es bien importante. Y atrás, atrás, seguramente no le hubieran llegado, porque es que atrás no había un equipo bien organizado. Y lo pudimos ver al final, porque atrás el grupo venía persiguiendo para entrarle a Wolf sino que no. No, no hubo fue, la fuerza para entrar. Entonces yo pienso que el Jumbo allí, sí, ganaron la etapa. Venía dos veces de ser segundo. Pero también, si hubiese empezado con cabeza fría, personalmente yo, sí. yo hubiese esperado a vivir. Estoy con vos, País. No estoy con Checho hoy, hoy, hoy. Eh, estoy con No, vos, no, porque... es, es válido, es válido. Yo después le País, pues yo lo leo así, quería en la etapa. De pronto yo creo que si se han encontrado ahí van a ¿Pero mirado. ¿Qué quieren ellos? ¿Ellos qué quieren en este tour? ¿Querían la etapa o quieren ser campeones de, del tour? ¿Qué les sirve? Por ejemplo, si a partir de ahora, bueno, termina Rolling, segundo, Vinegar tercero y una etapa. ¿les Un equipo sirve más? Como, como Jumbo Mario quiere las dos, ¿no? La nómina que tiene aquí hasta puede aspirar a, a por las dos, ¿no? Sabe que pueden tener el Mayor Verde, tratar de ganar como el año pasado cuatro etapas con Banair. Y bueno, y tener un Big Engar que me parece a mí que para mí está más fuerte, me parece que Roglic, lo veo más fresco, lo veo más, más atento. Esa crono que se hizo demuestra mucho, pero yo creo que hay veces, es mi pensar, ¿no? También eh, sí, pues, uno, tiene, uno, uno tiene que aprovechar cuando uno está bien y cuando, o sea, porque te, te quedas como Roglic esperando cuando perdió el turco Pogachar. No, lo tengo a minutos, ya gano la crono, sigo controlando la carrera. Y no me aprovecho que tengo, me digo, mejor equipo que Pogachar y mira, llega el último, la, primer, la última crono, te quita el tour y no hiciste nada por meterle más tiempo o por aprovechar que tenías un equipo más fuerte. Entonces, eh, yo creo pues, que juega así el Jumbo. Mira, a, a qué creo que jugó el Jumbo hoy, que para mí es un error. Para mí es un error. Entiendo ganar la etapa, sacar ventaja en la verde, pero, y sobre todo, esto estamos hablando con el diario del lunes, ¿verdad? Sobre todo después de ver la, la imagen de Pogachar cuando se encuentra con Van Aert. Van Aert le dice: ¿Te sorprendimos? Y, y Pogachar se ríe y le dice: Sí, la verdad que un poco me sorprendieron, pero por suerte también dejaste a, a tus compañeros. Sí. Y dijo: Soy un tipo con suerte. Y yo creo que la aceleración tan fuerte de, de, de Van Aert y que, no es que Vingegar. Y Roglic, cuando aceleró vaner hicieron ¡fum! ¡Vamos! ¡Que se vaya! ¡Y listo! No, no, intentaron seguirlo y no pudieron seguirlo. Y creo que Pogachar, porque la duda está: ¿qué le pasó a Pogachar? ¿Estaba mal ubicado o estaba en una mini crisis? No lo sabremos nunca. Ahora, Pogachar sí lo sabe. Si estaba en una mini crisis, dice: Bueno, menos mal que no siguieron. Y si estaba mal ubicado, dijo: Che, para, pero Vaner lo soltó. A Roglic y a Bingegar. Epa, me parece que no están tan fuertes mis rivales. Yo por eso digo, y esto es opinión, como dice Checho, mía, ¿no? Como lo leo, como periodista de ver un millón de carreras, nunca jamás corrí ninguna, ni en casa corrí una carrera de bicicleta y si la corro seguro la pierdo. Pero digo, hasta sus propias falencias hizo Banaert, sacó a flote dentro de su equipo para ganar una etapa que yo no sé cuánto le va a servir. Porque si el Jumbo sale segundo y tercero en el Tour. Van a decir, fracasó el jumbo. Por más que Banar gane cuatro etapas, como pasó el año pasado. ¿eh? El año pasado ganó tres, pero todos hablaban de que el jumbo no pudo ganar. Entonces, digo, hasta eso logra ganar Sacó de rueda y evidenció que quizá Rowlich no está tan fuerte. Y que Vingegaard flaqueó un poquito porque no pudo seguirle la rueda. No sé cómo la ven. Pero es que, Mario, yo pienso que no le siguió la rueda ni bien. O sea, nadie más. Yo creo que Banar fue más fuerte. Y, y también es una, era un por decir bueno un repecho no una rodilla sí. muy explosiva que, que se le adapta perfectamente a él como bueno a Roglic también pero en este caso se muestra más fuerte Van Aert suelta a los ¿No? demás pero pero bueno también se mostró que Vingegaard está fuerte y que que queda ahí adelante o dicho hay un poco como más sorprendidos si y como dices pogachar no que, que no apareció lineo siempre estuvo en buena posición Jace y Jerain Thomas y Martínez fueron los más relegados, pero si hablamos más sorprendido de pronto, o, o si es para estar preocupado, pues el, el UAE ¿no? con el equipo, no, no estar bien posicionado con Pogacar, porque también ha tenido suerte, ¿no? el Turque ganó también, no tenía el mejor equipo, eh, quedó con, en un corte una vez en un abanico. Uh -huh, Entonces, sí. Eh, también van va mostrando eh, falencias, ¿no? Y hoy no es bueno lo que también te muestra Pogachar, ¿no? Que el equipo de pronto no, no se ve tan fuerte en esos momentos y sobre todo con una etapa tan importante como la de mañana. Sí, yo también pienso que no podemos calificar la condición de, 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 de un corredor como lo es Pogachar, como lo es Rogli, como lo es Vingegaard, el mismo Yates, en 900 metros. O sea, es que. Es, es, es una subida de, de muchísima potencia. Es una subida que Mateo Van Der Poel seguramente hubiese sido sí, que hubiese estado allí con. con pero Rollis también, país. Rollis también. Sí, pero es que. O sea, para mí, hoy, hoy, hoy flaqueó Roger. O sea, no digo que le hubiese aguantado toda la subida, pero sí, sí por lo menos hubiese estado como. Vinegar. O sea, pero no. Yo vi que flaqueó antes. Entonces, pero, pero es una subida muy corta y, y, y que es muy difícil decir que no, que está mal de condición, o está bien de condición, o sea, en realidad, yo, yo pienso que es una subida más para Sprinter, miremos el sprint, llegaron los Sprinter allí, y seguramente, sí, se, y seguramente se quedaron más de un, uno que va muy bien en la montaña, de pronto no es de los favoritos, pero sí es de los que vamos a ver buscando las escapadas para ganar la etapa en la montaña. Ahora, les pregunto, eh, olvídense de que estamos acá como analistas, si se quiere, ¿no? Analizando lo que pasó. Hoy son compañeros de equipo en el Bora, no sé, en el AG2R o en el Grupama, en el que quieran. Y están cenando hace un rato, cenaron juntos. Ustedes, primera pregunta, ¿ustedes ven algún resumen de lo que pasó en el día de hoy, por ejemplo? Sí, no, mucho, no suelo ver. Sí, sí. O sea, ven el resumen de la etapa, de lo, sí, de lo que pasó sí. en el día de hoy. ¿Hablan con sus directores hoy o hablan mañana de lo que pasó hoy? No, siempre se habla eh, después de la etapa. El entrenador pasa por la habitación en masaje, o cuando estés a ver cómo es la etapa, cuáles son tus sensaciones, eh, cómo viste a tus compañeros, porque todos se hablan fresco, Mario, ¿no? Sí. O ya ma mañana la etapa de mañana y no se va a hablar de, de la etapa de mañana. Pues así... Trabajaban en los equipos que estaban. O sea, se hablaba en el masaje cuando estuvieras ya comido, descansado, con cabeza fría. Porque, bueno, a veces terminas con calentura en las etapas por, por todo lo que hay detrás de una etapa, ¿no? Entonces claro. eh, se hablaba en el, eh, en el mismo día y la etapa de mañana se hablaba era en la mañana. ¿Vos, País, mirabas los videos? Sí, ya a veces los, yo a veces los miraba. A veces los miraba y, y también me gustaba ver la etapa siguiente. El final y todo eso, que a veces uno iba a hacer etapas que ya de pronto habían pasado en carreras anteriores, que uno las mira, Pero lo que dice Servirre es, es verdad: el director en la tarde siempre pasaba al cuarto y mm. ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Y Entonces uno a veces, uy, no, mañana, no, 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 mañana es mañana, tranquilo. Claro, claro. Y al otro día se hablaba en la mañana en el bus de lo que iba a ser la etapa. Solamente preguntaban, como, bueno, mañana qué ruedas llevas, eh, qué relación vas a poner y, y listo. Ahora, ustedes son compañeros en la habitación, ¿no? Después de hablar cada uno con su familia, en algún momento me imagino sale, che, viste, como flaqueó Roglic. O oh, sí. che, ¿qué le pasó a Pogac O no. Sí sí, 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 uno empieza a hablar de todos. Pero mira, este es como iba de jodido este país, este iba como salado, ¿no? Este, iba, a, este a, iba como mucho. hoy en ciclista y decime qué hablarías ahora. Hoy Yo a la noche ya, con, país. con país, con país, a ver. País, te viste a Roglic como iba de salado. Parecía... <laughs> Ibas a lado, ese, ese país se iba jodido hoy, ¿no? Se iba, iba jodido. Sí, sí. Y si viste, Pogachar, como quedó solo, marica, quedó solo sin nadie por allá. Sí, es verdad. Yo también le diría, sí. parce, que güey perra, como va a partir así, parce Ey, van a ver cómo atacar así, sí. Sí. Mi marido, ¿no? No, sí, país me pare media, no, país, como va a meter esa bomba y es el marido. No, sí, como va a partir así. No. Y yo dije es que venía bien, no. Sí. <laughs> Qué maravilla. Ahí eso le ha qué dicho, país, ahí le están reparchando ese, ese pavimento hundido que dejó allá. <laughs> eso <a> sí. <laughs> Uy, además le están dando de sí, está eso, un hueco ahí en la carretera. Pero, pero se habla, verdad, se habla mucho sí. de, de sí. los que ganaron, pero también de los que perdieron, ¿no? O sea, nadie, ¿y si no qué van a hacer? ¿Qué otra del, cosa es para hacer? Del que va jodido, de, del que se cayó, del que te cerró, que miraste cómo como me cerró, de, de, se habla de. de vive uno en, casi todo el día en ciclismo. En peliculado. <laughs> Y sí, qué maravilla. Bueno, qué lindo esto, poder estar con ustedes que estuvieron ahí, ¿no? Y que, y que, que la vivieron esta, la vivieron en el día de hoy. Ahora también la ven desde, desde el lado ganador, ¿no? Y digo, viendo desde el Jumbo, decir, che, está bien, nos soltaron a nosotros. Pero lo invocamos a Pogachar hoy, lo agarramos medio dormido y ¡plumba! Le metimos un, un trompazo. Eso también en el Jumbo, por más de que ganaron la etapa, deben estar felices, ¿no? Ganaron la etapa, ganaron la amarilla, ganaron la verde, son líderes por equipo, llevan el casco amarillo, bla, 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 bla. Y también hoy, eh, Rocky 4, ¿viste la sangre de Iván Drago? Che, tiene sangre Pogachar, ojo que se le puede agarrar dormido algún día de estos. También eso, me imagino, habrán sacado conclusiones o, o los directores le dirán, vieron, vieron que si quieren lo pueden soltar a Pogachar, puede pasar eso, ¿verdad? Es lo que decía Mario. Eh... No es malo, ¿no? Porque muestras, muestras tus debilidades a tus rivales, ¿no? Y hoy, hoy lo mostraron, ¿no? Eh, y ya lo que decía Jumbo tiene una anécdota, ¿no? De haber perdido el tour con Pogachar, de, de, de confiarse llegar y llegar y llevar la carrera tranquila y no aprovechar la superioridad que tenían como equipo. Y yo creo que si quieren ganar este tour y quieren desbancar a Pogachar, eh, yo creo que tienen que hacerlo con, con estrategia y hacer... Como dice país con inteligencia, estas cosas que hicieron hoy, no, más con cabeza que con el corazón de punto de pensar en, en etapas. Pero hombre por hombre, no o sea, si, el favorito para mí va a ser Pogachar, está por, por encima. Sí. Pero en conjunto, eh, Jumbo y Neo son más fuerte Y hablando exactamente de Jumbo, yo creo que tiene que jugar a, a romper la carrera y a, y, a, y, a, y a hacer ese tipo de cosas de sorprender al a UAE y a Pogachar. Sí, país. sí, es verdad. O sea, al final, el, o sea, lo que yo te decía, en la etapa de hoy era una oportunidad para darle metido tiempo a Pogachar. Entonces, con esto le dicen a Pogachar, mío, avíspese. Y con esto, seguramente, Pogachar ya no va a volver a dar un papayazo como el que dio hoy. Le entonces, a la fiera? Claro, porque entonces el día, el día de hoy me cogieron mal mal parqueado, como decimos aquí en Colombia. Ya no me ven a coger así, por lo menos un día como el de mañana. Mañana seguramente no vamos a ver a Pogachar. No, y atrás. seguro, y a todo el UAE. Hoy, el jalón de orejas, lo lleva el equipo del UAE. ¿Dónde estaba el, el noruego? ¿sú? Todos. El que le juegan a la tapa país País en Cataluña. Perdón, sí. perdón. ¿qué qué me, perdí, <laughs> <Cucho>? perdón <¿qué risa> me perdí? No, hablando aquí del compañero de Pogachar ahora, ¿no? Que lo llevan para el plan v venga, y, venga. y que, pa que país le compró la tapa allá en Cataluña. Ah, le compró, le compró la tapa y ¿cuánto? ¿Cuánto fue? País, no, ¿No? ¿Cuánto no, no, le pagaste? No, él me dijo, no, él me dijo, no. dijo en Noruego me dijo, eh, me dijo. <laughs> me... Langen. No sé cuánto fue. No sé. Vega, Star, Legend. Sí, como fue compañero. Venga, sí, venga, venga. Como, Fuimos compañeros de equipo. Ah, ¿5.000, país? Diga, diga Acá ya lo no no pueden contar. Haced de no. cuenta que no nos mira nadie, país. No, no, la verdad no. Como Rigo en los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cuánto cobró Rigo que dice ahí? ¿Un millón no sé cuánto? Millón, millón, sí, un millón. O 500. 500. Pues yo no <laughs> sé. Medias <laughs> casas me tocó lo de Rigo ahí. ¿Ah, te tocó la parte? Ah, claro, la repartió entre todos. Sí. Mamita, poder salir campeón olímpico. Uy. Ay, no. ay, ay. Pero sí, that, that, yo creo, no sé, para mí no hay plata que valga para ser campeón olímpico. La gloria no se compra, Mario. No, no, tiene eso, precio, no tiene precio, no tiene precio. precio no Así tiene. Es sencillo. Pero bueno, eh, no, vuelvo y quiero ir al Linios Y dos preguntas. Una, primera, ¿hoy quedaron claras las marcas? O sea, jates va con Bingegar, Thomas va con Roglic, y Dani Martínez libre, o fue producto de la casualidad que estaban así ordenados. Yo creo, Mario, que fue producto de la casualidad, no estaban bien ubicados los tres, estaban adelante. Yo creo que si uno hubiera tenido, hubiera saltado un Thomas con Banaer, ¿no? viéndose adelante, si, si quedaron ahí, era porque no tenían para más. Yo creo que una subida demasiado explosiva. Eh, quedaron como quedaron ahí fue casualidad para mí no, no, es, no es que tenga marcajes yo creo que aquí lo que el Ineos tiene que pensar es que también como el Yumo como en conjunto tienen que jugar sus cartas para para intentar ganar el Tour Sí, ese fue el sitio de cada uno hoy, o sea, hoy van a ver con el ataque que hizo, puso a cada uno en su sitio en ese, en ese momento y en, ese, en esa corta subida ahí pues hoy Fue la es, famosa sí. la ruta la ruta pone cada uno en su lugar no hoy, sí. hoy más que nunca se vio ahora no se corre país como en Colombia en el World Tour viste que en Colombia Checho que sale uno y salen a marcarlo tres salta otro y salen a marcarlo otros tres y digo no se corre con marca personal como quizás hay en el ciclismo de Latinoamérica tal vez no hay en el World Tour eso no existe no 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 digamos ya de pronto más no adelante no. de, de, de pronto, la, de pronto la carrera. En la, en la etapa de montaña cuando ya van allá los poquitos pero pero no 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 como aquí que aquí de salida usted me marca este este y este o un director que nosotros teníamos en, el, en el Colombia Espación que nos mandaba <laughs> <laughs> llega llegaba y mandaba, mandaba al escano a que marcara contador <laughs> que marque a contador y marque acá de León como sea Vení, estamos hablando de que, de que el otro poco ir a marcar a su madre subiendo, pues eso es obvio que... Y, no, y a él lo calificaban, es en serio, lo calificaban por eso, o sea... ¿De quién hablas, país? ¿De quién hablas? Total, podemos decir, ¿de Corti? No, 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 de, de, ah. de Saldarriaga, de Saldarriaga. ¿De, de, de Saldarriaga? Saldarriaga. ¿Y, ¿Y, ¿Sabes? llegar ¿Y qué le dijo cano? no Ellos se marcan solitos, ¿no? Claro, y entonces... <laughs> vení, entonces Llegar, él llegaba aquí a Colombia y le preguntaban, bueno, ¿y cómo le fue al equipo? No, pues que los muchachos no hacen caso. ¿Cómo hay que no hicieron caso? Sí, es que yo les decía que, que tenía que marcar a este y no lo marcar. Pero ni cómo vamos a marcar a contador en su mejor época. <laughs> a ir, ahora, a ir, no. Seguilo a Pogachari, si saltan Pogachari y Robli, ahí, seguilo. Eso, eso, vamos a seguirlo. tenía que ser como decía Pantojita. ¿Por qué no siguió a Greipel? No, no, País, eso lo sigo en Twitter. Sí. Así no lo tiene un compañero. Así es un compañero. Muy, es Pará, acá podemos contar. No hay nadie viéndonos. 550 personas nada más. ¿Quién es este? Ay, uno que corre con nosotros, que también eh, fue al Team Colombia. Y cuando llegó a Europa, se retiró el ciclismo. lo hicieron retirar. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué no muy aguantó aburrido. la presión? No, es que... Total, digo, digo, no hay nadie, no están viendo. 500 nada más impresionantes. No, llegó. llegó, llegó, personas, llegó como, personas. Llegó como desilusionado porque en Colombia era un buen escalador, o sea, es muy buen escalador, era, subía muy bien, pero pues llegabas a Europa donde te encontrabas con gente de 80 kilos que. ¿Y tú sabes cómo es el nivel en Europa en el terreno llano? Sí, que te, no te maltrataban. No, ¿Te acordás cuando corrimos eh, el Tour de Flanders sub-23 que <laughs> duró como 5, como 10 kilómetros en el grupo? Sí, no, no, no corría ni de y ya. ya muy escalador, pero llegaba la subida y llegaba sin piernas, llegaba vacío porque ya quedaba un abanico, quedaba sin piernas. Claro. Entonces, no sé qué corredor atacó, atacó y entonces dije, no, pero Pantojito, ¿por qué no lo marcó si estaba ahí? ¿Por qué no le, no le siguió la rueda? Entonces dijo, no, país, yo se lo sigo en Twitter. <laughs> qué qué lindo. Eso es real, eso es real. Qué lindo lo que estamos viendo. No puedo creer, recién lo decía, 550 personas en el nuevo horario. Qué lindo. Bueno, bienvenidos a todos. Qué cantidad de gente. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y las risas que hay en el chat, no les puedo contar. ¿eh? Todo el mundo feliz de que podamos estar acá. Charlando, saludos para Ariel Albaz, -Al -Al Lansi, eh, Andrea Bella, Jacobo Quintero, John Jairo Bejarano, Giovanni Hernández, Armando Marina, El González, eh, Erwin Esteve, muchísima gente, eh, de verdad, muchísima gente. Daniela Costa, mira desde México, Sion Luis, muchas gracias por estar acompañándonos. Les pregunto, del equipo Ineos, en el día de hoy, dentro del equipo también, ¿se dice che, el más fuerte Yates? ¿O no es parámetro lo que vimos hasta hoy? Digo porque fue más fuerte en la crono, por dos segundos, y fue el más fuerte el día de hoy, que después, para mí, bien, no le tiró un metro. No entiendo el por qué tampoco. No, para, yo no es un parámetro, Mario. Eh, si bien ya es, se ve fuerte, pero bueno, ya Tomás también. Pero esto, como dice el país, esto una no es un metros no es un parámetro, ¿no? Si bien lo único que reventó a todos fue Van Ayer, pues todos quedaron ahí junticos, ¿no? Ese grupito. Entonces no es parámetro, pero yo creo que mañana, mañana será un buen termómetro ¿no? para saber en el INEOS eh, cómo va, va a quedar de cara a quién va a pelear la, la general y, y quién le va a trabajar a quién. ¿Vos cómo lo sí. viste, País? Sí, no, mañana, a ver, digamos, entre, entre los corredores, seguramente el director no te va a decir, no, aquí el más fuerte es James. Pero uno, como corredor, dice: Sí, pues pucha, ¿cómo va a llegar más? <laughs> el tema está fuerte. Pero, pero no es un parámetro. O sea, ¿no? Ahí no te va a dar. 900 metros no te dice cómo estás o cómo cómo, cómo vas. Y mañana lo que dices es: Mañana de un día que seguramente alguno de la general va a quedar por fuera. Seguro. Mañana en ah, el pavés, seguro. seguro. Mañana, Lamentablemente, mañana, ¿no? Sí, es, es así. ¿Ahora? Sí, Ahora, per, per, perdón, eh, Checho, vos estuviste en el INIOS, eh, País, vos estuviste en el Trek por ejemplo, con, con Contador, ¿no? Estos, cuando uno ya tiene un líder, tipo Thomas, tipo Yates, ¿Ellos comparten habitación o duermen solos? Eh, últimamente, después del COVID, ya, eh, yo creo que duerme cada uno aparte, a, a raíz de la pandemia. Pero bueno, uh -huh. eh, cuando. Era, Frum, el... por ejemplo, ¿dormía solo o tenía compañero? No, eh, solía tener compañero. Hay veces te suelen poner con la persona que te relaciones más, con la que tiene más confianza, no necesariamente porque eres líder, entonces van los dos líderes juntos y. Eh, no, con. Eh, con ¿Y quién, con lo que decide? Te... quién lo decide? ¿Lo deciden ustedes como ciclistas? Eh, sí, tú hablas un momento con el masajista o el masajista ya te conoce tanto, o conoce tanto todo, todo el entorno que ya él mismo ubica las habitaciones, hace la lista con las personas que van a quedar en cada habitación. País, eh, contador, dormía solo? Dormía conmigo. ¿En serio? Sí, Ay, sí, dejé chicanear, viejo. Sí, éramos compañeros de habitación. O sea, para mí, cuando hicimos el tour, eh, antes del tour, él, él me llamó y me dijo que es que, parse, tengo dos opciones, de dormir solo o dormir contigo. Pregúntale a tu esposa si te da permiso dormir con. Y yo, uy, más, pues, obvio, o sea, me sorprendió, ¿no? O sea, que tener a contador. ¿no? Y te, y te sí, digo. Te, te digo, era el que llegaba a la habitación y me daba la cama más grande a mí. Y yo, no, parce, ¿cómo me te ocurre? No, 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 no parce, dale, dale, dale. Y el que le lavaba las zapatillas. No, eh, no. Y no, le daba el casco no, bien. No, no, che, no, pero, si no. pero, pero para <laughs> esta, esta está buena. Checho, por ejemplo, ahora en el Inios, ¿no? Si están separados, ponele Jades con Bambarle, digo, ejemplo, ¿eh? Jades con Bambarle, eh, Tomás con <susurra> Rowe y Dani con Castroviejo, ponele, ¿no? El compañero de habitación, le mete fichas. Por ejemplo, el compañero, no sé, Rowe a Adam Jade. Che, Adam, vamos a ser más fuerte. No entiendo por qué estamos corriendo para Thomas. Digo, eso existe. Sí, de sí, 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 sí. sí Se habla, se habla, seguro. Eh, tu compañero te va a decir, ah, pero tú estás más fuerte que, que Jade, O qué cabrón este, como te hizo ahí, se hizo el, el se te hizo el que no tenía con qué y después te, te llegó adelante, te partió o este cabrón no se hizo que todo el día va mal y, y no te tiró un metro o que estaba mal pero siempre llega ahí siempre va mal pero siempre te llega ahí siempre se habla. yo había un correo muy particular que era Waterpool. cuando hacíamos el tour siempre la primera semana iba jodido siempre que no que voy jodido no, no puedo estar en el abanico no le costaba estar adelante no en la tensión de meter manurio de pelear la posición no le gustaba eso y a, y a ninguno nos gustaba, a mí tampoco me gustaba, pero me tocaba. El, estar metiendo el culo ahí arriesgando una, una caída, pues no me gustaba. Y él siempre... No, no, pero claro, la última semana el hijo de madre volaba, el cabrón ese, eh, volaba y al final al cabo, eso, con eso es lo que le queda a la gente. Yo, mira, el tonto este que... que, que nos creía tontos, creíamos que el tonto y más listo porque la última semana volaba y es, lo, es, es con lo que se queda la gente. Walter Paul es como sí. que, que Turase... El que gregario, nombre. el mejor Exacto, gregario de Froome. El, el mejor gregario y hizo, hizo tres semanas. Okay. Me acuerdo, eso me acuerdo mucho también a Kenny Lesonde en el giro que ganó Chris Froome la etapa de este rato. Sí. Llevaba... Toda la semana Giro quejándose que no podía dormir, con ojeras, tenía más ojeras que he visto de Colombia. Sí, sí, lo conozco. Jodido, jodido y nunca nos ayudó nada y el, y el técnico era, no, pobre Kelly, pobre que ni no duerme, hay que, <laughs> hay, hay, hay que tenerle paciencia. Yo con De La Cruz ya peleamos porque ya estábamos cansados de controlar la carrera y este no aparecía, pero si vas a ver el video... La última foto del ataque de Frunel de este rato se ve a Kenny sonde haciéndole el lanzamiento. Y me, da, y me da piedra porque toda la gente cuando mientras esa tapa dice, hey, chiquitico, ¿cómo lo lanzó? O sea, so, ahí quedó marcado. <laughs> pero, pero no se dan cuenta de toda la mierda que, que chupamos nosotros para, para llevar a Frunel ahí. Sí, <laughs> es eso pasa mucho en el ciclismo. Qué bárbaro. ¿Y, y País o Checho estuvieron en algún equipo con internas entre dos campos? No, yo no. ¿No? Tocó ¿No tocó sí, nunca? Yo, yo sí estuve en la, pues, eh, bueno, en la carrera, pero sí me tocó, como dije antes, vivir la tensión entre Chris Froome y. Y Wiggins. Y Wiggins. Que cuando llegué se respiraba en la concentración, pues como la. No, no se podía ni pues, ver, eh, ¿no? Sí, el mal ambiente, la, 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 la tensión. Eh, Brace fue tratando de mediar. Sí, fue una tensión bastante incómoda, la verdad. Qué bárbaro. Qué tema, bueno, che, qué, qué maravilla. ¿eh? Acá dice, mira, Ramses Canofil dice, estas anécdotas valen oro, sí, totalmente. Está buenísimo, gracias César Herrera, dice que chimba este espacio. Eh, Aníbal Arcila Moreno, pregúntale a Checho, el que conoce a los niños, ¿cómo si van a proteger a Dani Martínez o van a dejar que cada líder se, la, se salve como pueda? Eso creo que yo pensando en mañana, pero antes de preguntarles de mañana, les quiero preguntar hoy... ¿Qué le pasó a Pogachar? ¿Qué creen que le pasó a Pogachar el día de hoy? Sin dudas es noticia. Cuando Pogachar pierde, ya cuando gana no es noticia. Ah, ganó, ah, mira, ganó raro otra vez sí, ganó Pogachar. Sí, sí. Siempre gana Pogachar. Sí, sí. Pero cuando pierde, aunque hoy no perdió, todo el mundo hablando de que hoy perdió Pogachar, ¿no? No perdió nada, cero. Pero un primer golpe tal vez que le han dado. ¿Qué le pasó hoy? ¿Qué creen que le pasó a Pogachar? país, ¿usted qué piensa? Diga a ver. No, para mí no iba en una buena posición. O sea, yo pienso que no iba en una buena posición y no esperaba eso. Sí, o sea, yo él también. No, él no esperaba ese ataque así. Yo pienso sí. también igual. Yo creo que no iba bien ubicado. Me digo, el equipo falla en no estar bien ubicado y lo toma por sorpresa también. Yo creo, yo creo que muchos creíamos también que se llegaba al sprint, ¿no? que la etapa iba a llegar al sprint. Y él también estaría, bueno, no pasará nada. Eh, no importa si no estoy, si no puedo estar adelante, pero sigo aquí, no va a pasar nada. Y yo creo que lo, lo cogieron desprevenido. O sea, es simplemente estar desprevenido. No es que falló, que no pudo seguir el ritmo, nada. Simplemente mal ubicado, lo cual también es un error, ¿no? no sí, no, no, no te digo, eh, falló, falló el equipo. O sea, el equipo, porque mira que siempre los lineos no lo cogen. Ahí está, Lurro, gana, pon limando, que si vienen. 40 kilómetros estás gastando, seguramente viene gastando más que los que vienen en el puesto siempre hacia atrás, seguramente. Pero no te van a coger desprevenido. O sea, llega el momento a la hora de apretar en una carretera en Normandía. El país conoce que es un terreno muy estrecho, eh, muy muy difícil de, de ganar posiciones. Claro. Entonces hay que cuidar mucho la posición y eso lo hace el INEOS, cosa que el UAE poco lo hace realmente. Es un, un, un tema, ¿no? Y cómo, cómo nos lleva a, a reducir a ellos nada más el Tour de France. Porque fíjate que hoy nadie habló de que también se quedó Blasop, de que también se quedó Bardet, de que también se quedó Nairo, de que también se quedó Rigo, Connor y el resto de los que están ahí, ¿no? Que nominados a pelear quizá un top 5. Solo se habla de los tres delinios. De los dos del jumbo y de Pogachar. El resto, bueno, verán qué pueden hacer. A mí me sorprendió Blasop. Yo pensé que Blasop, porque tiene dotes para estos tipos de, de, de repechos así fuertes, ya ha ganado alguna que otra etapa con velocidad. Me sorprendió que se haya quedado, pero como les digo, ¿no? está todo muy reducido a ellos seis: los tres de Linios, los dos del jumbo y Pogachar. Y eso me parece que para el resto, yo no sé si es una ventaja o una desventaja. Nadie habla de ello, no sé, País, ¿para vos es una ventaja o desventaja que nadie hable del resto? Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Pues, no, una desventaja no, o sea, al final sabemos que el, el, el principal favorito es Pogacar y siempre van a hablar de él, claro. ya, ya digamos... Lo que, yo, lo que hablamos es en, al principio de, 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 la transmisión, de las transmisiones que empezaban la primera etapa. Del tercero para acá no se habla mucho, se hablan siempre los tres principales. Pero por lo menos un Blatso puede, puede sorprender en, en esa carrera, en el Tour. O es sea, al final es el Tour de Francia y, y el ciclismo es así: el ciclismo hoy está bien, mañana no. Y, y cualquier circunstancia mañana. Después de la etapa seguramente vamos a hablar de de, de de otra de otra de otro Tour de Francia porque mañana puede cambiar absolutamente todo. En el 2014 creo que fue en el pavé que Frun se fue al suelo. Ahí, ahí creo que fue Frun casa, y también ¿sí? y, y, y para la casa. Ganó después, Nibali. Después Alberto también para la casa y ganó Nibali. Sí. Y era un tour que no ninguno yo pienso que ninguno nos imaginábamos. Que que Nibali, ver, ¿sí? Exacto. Sí. De acuerdo sí, con lo que ahí dice ahí, País Mario. Nadie, en ese no pensamos que Nibali... siempre veíamos a Brun, a contador, ¿no? Y por ahí y sí, puede un tercero, un cuarto, pero mira, y lo ganó con, con autoridad, lo ganó. Y aquí un blazo, y eso nunca se puede descartar. Blazo es un corredor eh, fuerte, ¿no? Que, bueno, digamos. Pero que para nadie... ganar, para ganar, Checho. No, para ganar no. Ah. Yo creo que. Yo para mí es Pogachar. O sea, aquí es sí. el tour todos contra Pogachar. O sea, si, si, sí. si, si vamos a mirar así, ¿no? Pero bueno, ¿Y si No puede... es él, es un, un Jumbo o un niño, pero no. Creo que en el pensamiento general no sale de ahí, ¿no? Me parece que no sale. Si no gana Pogacar o es uno de los dos Jumbo o es uno de los tres niños. Tal vez, pero más que nada uno Bueno, de los dos pero jumpos, ya, ya, vez. ya, y si se reduce un poco más el favoritismo, ¿no? Ya, si saca no puedo pogachar, pero si ya son un niño, bueno, ya, ya un blazo si entraría un poquito más a, a tener en cuenta, ¿no? Yo igual, amigo que... hoy, checho, el hecho de que haya perdido un poquito pogachar, me hizo, epa, ojo, ¿eh? No, no, es, es que. Ojo, es... ¿eh? Está bueno. El... Es bueno sí, para sí, el ciclismo, sí. Mario. Es bueno para el espectáculo, para ti como sí. narrador, para nosotros como ex-corredores o corredores que vemos ahorita detrás de la televisión. Es que esto es bueno para el ciclismo, ¿no? Ver, ver tácticas así, ¿no? Ver emboscadas, tratando ¿no? de, de ver los puntos de aire de tu rival y sin tener miedo. Yo creo que eso hace ese gran ciclismo y esperemos que sea un tour que, 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 nos, que nos permita ver eso, ¿no? No, no un, un poco agachar ya... Sentenciando el turno en la primera semana, pues como que le, le quita un poco de, de picante. De gracia. Sí, sí. Bueno, compañeros, antes de meterme mañana, le quiero hacer una pregunta por hoy. Eh, pobre Chasper Phillips, ¿no? Que se festejó la victoria en la etapa. ¡Ay, qué alegría tenía ese muchacho y se mostró el equipo y festejó y gritaba. Y mira, es... el malo de Laporte, traidor, y le dijo, ¡hey! Ya que llegó Banard, ¿eh? La cara del pobre chico cuando le dijeron que había ganado ganar Pobre Philipsen. No, la verdad, bueno, que me, me, me causó mucha risa, pero no me sorprende de Jasper, ¿no? Eh, también lo tuve como compañero y es, eh, les llamo desastre, Jasper Desastre, porque es un desastre, es despistado, desordenado. El peor compañero barro, como se dice, barro cochino para estar en la habitación de Jasper, es impresionante tiene todo regado, hay veces es un, es un corredor de unas condiciones impresionantes, pero es muy, es muy despistado, es muy elevado o sea, eh, yo creo que ahí iba sobrepasado de, de cafeína y, y ni escucharía pues las indicaciones que le da el técnico pero no, la verdad que me dio risa pero no me sorprendió porque lo conozco pero, pero no sé a mí, lo que yo vi en la televisión es que yo pienso que los que eran haciendo el sprint veían a Banáver ahí. O sea, no, no entiendo, yo, no sé si... Es, que este no es que se encargó tío. de llegar así. Claro. Amarillo. Claro. Estaba 100 metros adelante. No es que sí, estaba 2 kilómetros antes, llegó. Pero país, pero es que, es que tenías 12 kilómetros que el director técnico, si vas, bueno, también yo creo que ya ahí te metes en, en, en tu mundo, ¿no? Y hay veces bloqueas ya, eh, me vale huevo, lo sí, que sí. me diga el técnico aquí es que si voy por la etapa, igual, no sé, también el sprinter lo puede, lo puede ir diferente a como lo vivíamos, lo vivíamos nosotros, ¿no? Que ya sí. se malas órdenes técnicas, de pronto, bueno, pero bueno, da la casualidad que le tocó a Jasper, entonces yo como que <laughs> me, me causó mucha risa porque es que lo vivió, lo vivió como si hubiera ganado la etapa. Sí, sí. Nunca les pasó, ¿no? Algo así. No, no por fortuna. Fe, festejar y que no hayan ganado. No. Bueno, eh, hay un premio que se están entregando, ¿no? Se pasan de banar. Se lo pasó a Alberto Betiol, de que viste que Betiol el otro día festejó y vino Trendil y le dijo no ganaste, no me acuerdo en qué carrera fue que le había pasado a Banar, que le metió el otro la bicicleta por el costadito y le ganó. Tampoco me acuerdo quién fue que le ganó y hoy eh, le pone Alberto Betiol al pobre Jasper Philipsen. Le puso feliz de poder pasarte la batuta, ¿no? Le dice y le entrega el mando con una foto de, de Jasper Philipsen. Y, y, y Jasper le dice: Muchas gracias, Alberto. Verdadera deportividad. Y, y el bueno de, de Jasper Philipsen después también le puso a Banaer para que entiendas lo que festejé salir segundo en la etapa de hoy detrás de ti, ¿viste? Buena risa. Se lo tomó a la gracia, ¿no? Y me sí. encantó, me encantó porque eso también. Habla la Clara de, bueno, ¿qué va a ser? Se gana, se pierde, uno hace el ridículo. Es como cuando te caes, viste, que enseguida te levantás para no quedar en ridículo. Bueno, sí. se duele todo. Pero, pero bueno, bueno siendo, que le va... siendo segundo en una etapa del Tour, pues, celebrando así tampoco es ridículo, ¿no? Ser segundo sí, es un que premio. Sí. Sí. Pero, papito, ¿Cuántos daríamos por salir oh. segundo en una etapa así? Ya te digo. Y tener las piernas de Jarper Phillips, de sí. papito, y los, los millones que van a canutar en el banco. Bueno, señores y señores, mañana tenemos para mí una etapa reina, pero antes quiero que vean este comercial de 30 segundos, ya venimos para hablar de mañana y el pavé. dale. Muy bien, señores y señores, mañana para mí tenemos una de las etapas reinas de este Tour, si no la reina. Alguno me dirá, ¿se empieza la montaña? No, no empieza la montaña. Mañana tenemos 11 sectores de pavé en 153 kilómetros, pero bueno, esto se ha cambiado a penitas, solamente un cambio de ruta no más, pero que no modifica estos 11 sectores de pavé. Esta es la gráfica oficial que muestra el Tour de France. No está el bosque de Arenberg, no está Mons en Pebel, no está el Carrefour de Labré. Que son los tres sectores famosos de la París-Roubaix, ¿no? Los cinco estrellas, pero hay un par cuatro estrellas que van a ser muy, pero muy difíciles. Para mí, mañana se puede definir quiénes van a perder el Tour de France. ¿Coinciden? Sí, sí de acuerdo, totalmente de acuerdo, Mario. Mañana es una etapa que puede sacar muchos de, de los que estaban aspirando al Tour, lo puede sacar mañana. Esperemos a ver cómo, cómo sale, sobre todo el viento, ¿no? Si hay vientos, porque suele hacer más daño, País sabe, una etapa como la de mañana, y sobre todo por la distancia, porque va a ser súper rapidísima, o sea, va a ser una etapa yo creo que poco más de tres horas, que puede hacer más daño en cualquier etapa de montaña. No, y o la país. no mañana es una etapa que, lo que tú dices, los que van a aspirar al tour, cualquiera de ellos puede perderlo mañana. Y por lo que veo, creo que va a ser buen tiempo, ¿no? creo que va a ser buen clima, que eso pues, favorece muchísimo y hace, digamos, que la carrera no sea de, dentro de lo peligrosa, dentro de lo duro, más, no, sea, no sea más peligrosa. Porque si fuese con agua y eso, sería también... O sea, yo creo que hoy los grandes líderes hicieron para ir tres veces el Rosario, rezando para mañana. Que no lloviera. Sí, no, sí, y claro. mañana es una etapa que el espectador es de verla desde la salida, desde la neutralizada. Por suerte, mañana la vamos a transmitir desde salida, eh, 8 y 20 de la mañana Argentina, 6 y 20 de Colombia, Ecuador. Eh, vamos a estar toda entera porque la verdad que mañana es como decís, sí, Checho. No, se, no te puedes perder un detalle. Por más que. No, no, no. A ver si se puede poner de vuelta el, el gráfico de, de la etapa. Para que vean que recién el primer eh, sector está casi a la mitad exacta del, del tramo, pero este sprint a los 37.2 puede mover ya la carrera del vamos casi, porque van a estar, la lucha por la verde está interesante. Con Jacobsen, con Banard, con Philipsen, están varios con Iguan, ¿no? Que se quieren meter y pueden mover la carrera. Y bueno, por ahí los que se metan en fuga pueden creer que mañana pueden llegar a destino, ¿verdad? También uh, no creo. No, no, creo tampoco. Mario. Y si sí, va a claro. haber fuga, yo creo que va a ser la fuga, pero de, de lote, yo creo. Yo claro. creo que... No, es que mañana, mañana, muy corta la etapa. Sí, mañana, no. una etapa corta y, y va a ser muy rápida porque los equipos van a querer entrar de primeros al, en buena posición al, al pavé y, y eso va a hacer que. Que la carrera es, vaya siempre a, mi, sí. a, a millón, que siempre vaya sí. rápido, rápido y que entren, que entren todos los equipos de favoritos a, a relevar, a. A defender la posición, va a ser. ¿Quién debe tomar la iniciativa mañana en la etapa? El Jumbo, yo, yo tiraría al Jumbo. El Jumbo tiene buen equipo, el Ineos también. Yo creo que el Jumbo y el Ineos mañana, si quieren de pronto otra oportunidad de, de, de poner a prueba a Pocachar, tiene que ser mañana. Tienen que, no. tienen que aliarse. Sí, entre entre, aliarse. Los, entre los dos. Yo digo, yo soy el director del Chumbo. Mañana lo agarro a Banaert, y hoy decía mi teoría, ¿no? Lo agarro a Banaert y a Laporte, y les digo, vengan, eh, Benny Benot, se me ponen los tres adelante. Quiero que entren al primer sector de Pavé a 70 por Rolich, Te pones a rueda de Banaert, Benny Bingegar, a rueda de Laporte, Benot, cubrilo por este costado, Van y vení, parate acá y vamos. Y entremos a 70 y que sea lo que Dios quiera atrás nuestro que se salve el que pueda el que pueda yo creo que para mí esa sería mi táctica mañana si soy el jumbo porque pueden llegar a ser un desastre mañana si sí y venga y hablo con Lou hablo con Gana no hablo con elineos y buscamos la, o sea es que como el país eh, tienen que hacer alianzas yo creo que es que este tour es todos contra Pogachar. <laughs> y bueno, sí. y, y si ya quedamos, ya después entre los dos arreglamos, pero tiene que jugar así. Y mañana es una oportunidad que tienen que aprovechar. Única, creo yo. ¿eh? Sí. Yo creo que es única. Porque me dicen todos, no, pero Pogachar va muy bien en el pavé. Eh, País, Checho, ustedes corrieron el pavé de Bélgica y no sé si alguno de los dos corrió la París-Rubé, ahora no lo recuerdo. No. ¿O han pasado por esos, bueno, pero han pasado alguna vez por esos eh, adoquines o los han visto? No tiene punto de comparación con un Tour de Flandes lo que es el pavé de Bélgica con este pavé destrozado de Francia, ¿verdad? No, y que es en llano, el pavé bueno, de, de Flandes es duro, es de un media montaña, o sea, lo, si se sabe ubicar lo pasa bastante bien, aquí es de colocación y de velocidad y el equipo es fundamental, yo creo que el equipo es fundamental y, y en eso peca un poco el lugar. Bueno, señoras y señores, eh, mañana vamos a estar de vuelta. Le digo a la gente, 700 personas acompañándonos, una locura, hermoso. Gracias por estar. Alguien me decía recién, no hablaron de los nuestros hoy. Tocamos a Nairo, tocamos a Rigo, tocamos Dani, pero la verdad, como, como les quiero decir siempre, acá en Just Cycling lo que buscamos es hablar de ciclismo. Y lo que nos lleva el ciclismo, ¿algún día nos lleva para hablar de Nairo todo el programa? ¿Otro día nos va a llevar para hablar de Dani todo el programa? O de Rigo todo el programa. O hay días en como hoy que la actividad tiene tanto para analizar que a veces no nos llega tiempo a, a ponernos en detenido y a analizar uno a uno de los nuestros cada día. Es un programa donde hablamos de ciclismo y creo que, 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 que disfrutamos mucho eso, ¿no? De hablar de ciclismo, y ojalá que, que todos los que nos sigan, los que se suscriban y los que nos acompañen se enganchen con lo mismo, que es conocer y aprender cada vez más, como yo lo hago cada día, aprendiendo de estos monstruos del deporte más lindo del mundo, como dice mi, mi camiseta. ¿no? Eh, ayer el señor Checho Henao dijo Banaert, y el quien les habla dijo Banaert, punto para usted, Checho Henao, punto para quien les habla, por fin, hermano. Un país no es... persiguiendo, como siempre. ¿no? País dijo nah. Sagan, País dijo Sagan, cero. Cero puntos. Nuestra compañera Caro Peñuela, que mañana va a estar con nosotros, dijo Mateo Vanderbull cero. cero. Por lo tanto, el ranking es un punto para ENAO, uno de uno. Ajá. Un punto para Caro, uno de tres. Y un punto para mí, uno de 84. Pero sumo un punto. Vamos los tres primero. Eso no, no hay duda. Voy a arrancar yo. Mañana mi favorito es el señor Yves Lampaert. Y necesito que ustedes dos me digan su favorito, por favor. Sacan. se la jugó con todo eh de con vanaver quién con, con vanaver con but Van Aver, de vuelta sí, o sea sí, va a ganar sí. otra vez más bueno, sí. el país va por Aer. y da papaya bueno muy bien bueno compañeros un verdadero placer de verdad eh, disfruto mucho todos los programas que hago el de hoy tengo ganas de volver a verlo. Miren lo que les digo, porque lo he disfrutado a rabiar. Así que qué lindo, qué privilegio poder tenerlos aquí. Y lo con que nosotros. queda de historias con País, Mario. No, no, sí, ya lo sé. Y eso me gusta aún más todavía. Nos vemos, Checho. Nos vemos, País. Chau a todos. Chau, Mario. Gracias por chau, 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 País. Nos vemos. Déjenle chau, like chau. y suscríbanse. Chau, chau.